Hi guys, from the Axel Hotel in Berlin, we are here to visit a very dear friend. He's a porno star, he's only top, he's also a lawyer, and he has won several years the Hustlaball Awards as a best top. So let's go and find out who we're talking about. ¿Cómo estás, man? Todo bien, bienvenido. ¿Cómo está todo? Todo muy, muy bien. ¿Sí? ¿Qué andas haciendo aquí en Berlín? No, pues estaba en la tienda Born Store, estaba grabando para mi OnlyFans y también para mi productora. Estaba haciendo tres escenas, hoy en la mañana, tres escenas. Y por ejemplo, ahora que nos cuentas de que estabas en la tienda grabando porno, me gustaría saber cómo empezaste en esto. Mira, eso fue hace ya 7 años, cuando yo comencé. Fue por medio de un casting que hice para Kristen Bjork. Me presentó John Rodríguez, es un actor porno colombiano que está viviendo allí en España, tiene ya mucho tiempo, y él era modelo exclusivo. Entonces me presentó, me dijo, mira, ¿por qué no haces porno? Yo le dije, bueno, sí, ¿por qué no? Y lo hice. Fue como que... Recuerdo que la primera escena fue fácil para mí. El director me dijo que pareciera que yo había grabado en Venezuela. Yo le dije que no, que yo había grabado, era mi primera vez que grababa. Así que lo hice muy bien y de ahí comencé. Ya tengo ya como 600 películas. ¿600 películas? Sí, llevo muchas escenas. ¿Y de esas películas cuál es tu favorita? Mi favorita ha sido Hey Candy, que es la escena del helicóptero, en la que yo hago como una especie de helicóptero y voy follándome el chico en varias posiciones, ¿no? Y voy ta 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 ta. Aparte de eso, lo hago en los shows y la gente le gusta mucho. Otra de las escenas favoritas también fue para Mim.com, telenovela, que la hice con Ken Sommer, que es como te conoce a ti. Y también Men of Madrid, que se hizo para Ryan Stallion en Madrid, en casa de Martín Massa. Estuvo muy buena y fue nominada. También otra favorita para LucasEntertainment.com. Hice una escena con Dylan James. Era su primera vez como pasivo y lo destruí, el culo. No. Pobre, llevó mucha polla. Y bueno, tengo muchas escenas, ya creo que esas han sido las mejores. Bueno, hay otras más. Ah, las de Fisting para Macho Factory, Vicious y Redada XXX, creo que eso ha sido una creación mía. Ganó el año pasado el Hustlaball aquí en Berlín como mejor película. Oye, ahora que hablas del Hustlaball, vi en tu página de Wikipedia que has ganado varios años el Hustlaball. ¿Qué es eso? ¿Cómo funciona? Mira, ¿cómo llegaste ahí? El Hustlaball es un premio que entrega aquí Europa, es uno de los premios más importantes del porno. Lo entregan desde hace ya, creo que son 18 años que tiene el Hustlaball. Y siempre en ese tiempo, pues ganaban eran los americanos. Y aquí, obviamente, de Europa. Y a mí eso fue en el 2016, recuerdo, cuando gané. Gané como mejor actor porno internacional. Eso para mí fue lo máximo. Y ahí me di a conocer muchísimo. Entonces, ¿fuiste tú el primer latino en ganar ese premio? Sí. Oh, wow. Soy el primer latino en ganar. Wow. Soy el primer latino. Y bueno, me siento muy orgulloso de eso porque le abrí todas las puertas a los latinos. Wow. Oye, por ejemplo, porque hablas de tu vida en Venezuela y leí que estudiaste para ser abogado. ¿Alguna vez ejerciste como abogado? Sí, yo ejercí bastante tiempo en Venezuela. Yo ejercí allí, yo me gradué de abogado en la Universidad Católica del Táchira. Yo me gradué a los 21 años de edad. Después de allí hice un posgrado en procesal penal, luego procesal general y de último penal internacional. Pero la situación del país fue muy fuerte para todos nosotros los venezolanos, así que yo decidí irme para Irlanda. Y de Irlanda bajé a España y me quedé en Europa.
Oye, ahora que mencionas que saliste de Venezuela primero a Irlanda, yo leí que tuviste incluso amenazas de muerte cuando vivías en Venezuela por hacer pornografía. Sí. ¿Cuál es la historia sobre eso? ¿Qué pasó? Pues mira, tú sabes que yo cuando comencé, hice ese casting para Christian Björk, después me contrató Dark Alley, que es una productora inglesa, y de allí hice 4 escenas, luego pasé a Focarmey, que fue donde el boom, se saca la primera escena mía, que fue un éxito internacional, explota en España, México, por cierto, tu país que amo tanto, y Brasil. Entonces, comenzaba a sacar escenas, y en mi país comenzaba la amenaza de muerte. No solamente a mí, a mi familia, por yo hacer porno. Entonces, todo eso me llevó a seguir luchando, porque mientras ellos me insultaban, se metían con mi familia, me amenazaban de muerte, yo seguía grabando. Claro, a veces me daba cierta cuestión, porque mi familia pues me preocupa mucho. Y yo lo hablé con mi mamá, obviamente, y le comenté lo sucedido, y ya no le quedó otra que, bueno, aceptar. Dijo, bueno, hijo, ¿sabes qué? Si a ti te gusta el porno, estás haciendo algo que te gusta, simplemente hazlo, ejecútalo. Wow. No le pares lo que la gente diga. Ellos lo mueven bastante fuerte, y mi familia también. Entonces yo seguí haciendo porno hasta que en España yo gano el primer premio como mejor actor porno revelación, un diciembre, recuerdo, en los premios Ninfa, que se celebran en Barcelona. Son muy importantes, son muy, muy famosos los Ninfa. Y yo, a partir de ahí, en mi país, en Venezuela, dejaron de amenazarme de muerte. Me dejaron en paz. Y claro, yo seguí grabando y seguí haciendo más películas y seguí ganando más premios. Y después, cuando se vino el Juzla, bueno, en el 2016, que gané, me elevé y ya. Entonces cuentas que en Venezuela te amenazaban de muerte. ¿Pero has regresado alguna vez? ¿Cómo te recibe ahora la gente que ya ganaste premios, que ya eres famoso? Que Tú sabes que allá Beto, en Venezuela, pues me quiere mucho hoy en día. Porque he tenido muy buenos jefes de prensa que han estado conmigo, pendientes, los periodistas, entre esos Joel Díaz, que es, lo quiero muchísimo a él. Y ahorita tengo también a Jordi Chirinos, que es otro periodista por en Latinoamérica, me cubre otros países. Y ahorita también con Christopher, que es el Christopher el Borrero, que es muy bueno también. Así que tengo mucha prensa, ¿no? Aparte que la gente le gusta mucho. Aparte de ver mis películas, pues les ha gustado ver mi vida, de cierta manera, ¿no? Y creo que ese ha sido el magnetismo, ¿no? Con el público, ¿no? Pero obviamente yo fui a Venezuela hace 3 años, que fui a mi país. Me recibieron muy bien, tuve entrevistas. Pero después se presenta el premio Pro de la World de Londres, lo recuerdo. Yo asistí, gano por primera vez como Best Daddy. Me dieron esa nominación, esa categoría, que no entiendo por qué me la dieron de Daddy. No soy Daddy. Y a raíz de eso, un ministro, el ministro de Cultura de Venezuela, da una opinión. Debido a que hubo una publicación de un periódico muy famoso allí, donde dice: Víctor Ron, orgullo de Venezuela, ha ganado el premio Programa de la World como Best Daddy. Él lo señala en sus redes sociales con un plumaster y dice: esto no es orgullo de Venezuela, esto es de la oposición. Nosotros somos opositores, ¿verdad? Porque somos demócratas, lo que creemos en la democracia. Todo eso trajo una serie de, digamos que, de escándalo. La gente comenzó a meterse con este ministro, a decirle muchas cosas desagradables, a decirle que, bueno, mira, deja al chico, el chico está trabajando. Bueno, a raíz de todo eso que se suscitó allá en Venezuela, yo le respondí a él, le dije: mira, ¿sabes qué? Primero, antes que todo, si tú no te sientes capacitado para ejercer tu cargo como ministro, déjame el cargo a mí, que yo sí limpio el ministerio en el sentido de cero corrupción. Y aparte de eso, yo soy una persona, un abogado, tengo 3 especializaciones y yo puedo caminar a cualquier parte del mundo y la gente llega con mucho cariño, me saluda, me piden autógrafos,
le llego a la gente. En cambio tú, ¿no lo vas a hacer? Nadie te va a seguir. ¿Por qué? Porque simplemente ellos son comunistas y yo soy demócrata. Esa gente le hizo mucho daño a mi país, en cambio yo no. Yo no estoy haciendo daño a nadie, estoy haciendo mi trabajo. ¿Para qué? Para darle comida a mi familia. Eso es todo. ¿Entiendes? Entonces, a partir de ahí, yo no puedo entrar al país, a Venezuela. Tengo prohibición de entrar. ¡Wow! Sí. Okay. Más cosas que pasan. Mira lo que compré. Lubricante. Oh, de lubricantes. Eso a mí me gusta mucho. ¿Pero qué prefieres, de agua o de silicón? A mí me gusta de... Bueno, el de agua depende. De agua está bueno como para el fisting, ¿no? Para fistear el culito. El de silicón me gusta más para la intimidad. Soy extremo. Oh, y eso es lo que estaba viendo en tu carrera. Y no sé si esto es verdad, pero lo que vi por los comentarios de la gente es de lo que hace tu carrera diferente a la de los demás, es que coges muy fuerte y muy salvaje. Sí, porque me gusta follar duro. ¿Pero eso viene natural o es algo que tú desarrollaste para actuar? ¿Es un papel o eres tú? No, fíjate lo siguiente. Allá en mi pueblo, en mi ciudad, en el Táchira, nosotros los hombres follamos fuerte, follamos duro. Estamos acostumbrados a follar. Bah, 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 bah. Obviamente, en la realidad es así. Tanto en mi vida real como en las películas. Pero ya, sexo extremo, fisting, cosas muy fetish, eso no lo voy a aplicar con mi pareja, por ejemplo. Uh-huh. Ya el sexo duro, sí, me gusta follarle duro, y además él le gusta. Oye, por ejemplo, ahora que mencionas que tienes pareja, una pregunta. ¿Ha sido alguna vez tu carrera en el porno, ha sido alguna vez una dificultad para encontrar el amor o para tener dates? O... Yo pasé por muchas cosas, Beto. Para mí fue difícil porque tú sabes que yo cuando estaba en mi país, yo me había traído un chico que fue mi pareja durante 5 años y él nunca aceptó mi trabajo. Ya estando en Europa y yo trabajando en todo esto, me hacía la guerra y pasaron muchas, muchas dificultades y fue muy desagradable hasta como terminó la relación. Entonces yo me quedé soltero y me quedé soltero por 4 años. Pero nunca has dudado en hacer porno. Si tuviste esa mala experiencia de que alguien no yo había perdido las esperanzas de conocer a alguien, sí, lógico, sí. Porque me lo pasaba todo el tiempo, era trabajando, pendiente de mi familia, viajando. ¿Con quién podía compartir? No podía compartir con nadie, era difícil para mí. No. Entonces, no tenía que me llamara, hola Víctor, ¿cómo estás? Mira, ¿por qué no? ¿Cómo te fue? ¿Qué comiste? Si quieres vamos al cine, ¿no? Nada. No. Mis amigos sí le echan los tragos, los palos, de no te echan los tragos, pero ya de tener a alguien especial, no lo tenía. Entonces había pensado que, bueno, que me iba a quedar solo. Al final pues conocí a mi chico y ha sido una maravilla. Me entiende mi trabajo, le gusta. Aparte de eso, él es un artista plástico de arte. Es famoso aquí en Alemania. Y bueno, ¿cómo se llama? ¿Cómo se conocieron? Marco Lutz. Marco Luz, Kuzmala. Y bueno, me ha cambiado mucho la vida. Oh, háblame de eso, ¿cómo te ha cambiado la vida? Bueno, pues está pendiente de mí, me ayuda con todas las grabaciones, las producciones, me busca a los chicos para grabar, que es lo más fuerte. Es muy, muy especial. Muy especial. Oye, pero. ¿Para qué compraste estas? Porque sabes cómo se usa, ¿no? Sí, eso son para los chicos, para los botones. Sí, pero ¿qué no eres? Que les ayuda a limpiar el organismo. Pero tú eres activo en todas tus películas, ¿no? Sí, pero es para mi chico. ¿Verdad que sí, mi amor bello? Sí. Oh. Sí, sí. Muchas gracias, ¿eh? Sí, yo sé que a ti te encanta. Es que él siempre está preparado todas las noches para mí. Y como yo soy tan terrible, por eso le tengo este detalle. Y otras cositas más, mi amor. Mira, este también para ti. Oh, mi niño. Sí. Oye, pero entonces eso... Me encanta. Este me encanta. ¿A ti nunca te han cogido? ¿Eres virgen no. en ese sentido? Sí, ahí sí. Es lo único niño que tengo yo ahí. ¡Wow! La cola. ¿Y en el mundo del porno es más fácil ser activo o ser pasivo o cómo es eso? Yo creo que para ambos, ¿no? Porque para ser activo siempre uno tiene que tener la erección, ¿no? Y cargar el morbo y el pasivo, obviamente el chico debe costar mucho porque le están dando. Okay. Y si son muchas horas... Igual para uno, creo que para ambos es difícil, para ambos.
¿Alguna vez te han propuesto ser pasivo en alguna película? Sí, lo hizo Michael Lucas para Lucas Entertainment y le dije que no. Ni por todo el oro del mundo, ni dinero del mundo, voy a dar yo culo. Eso sí, no, no va. Negativo procedimiento. Wow. Mira este perfume de Toff. Vamos a ver, déjame lo ver. Riquísimo, chico. Delicioso. Oh, está muy rico. Sí. Está muy rico. Oye, mi amor, mira también, mira, mi vida. Me encantan los perfumes. Yo ya sé. Eso tiene de todo, de todos los perfumes. Oye, por ejemplo, veo aquí que tu pareja te está ayudando a producir. Ahora, ¿tú también le ayudas a él con su arte? ¿Tú también le ayudas en sus negocios? ¿Y cómo viven ustedes dos? Fíjate que, claro, él es el pintor, el artista, ¿no? Pero yo lo ayudo en sentido ya con prensa, le ayudo que sea a promoverlo muchísimo en las redes sociales, ¿verdad? Porque quiero que más se conozca su trabajo como artista, aparte que lo hace maravilloso. Y bueno, trato de hacer la vida mucho más fácil. Oye, y ahora una pregunta un poco más personal, porque te acuerdas que nos conocimos a través de Ken Somers. Sí. Ken Somers me dijo que tú eras como su papá en el porno, que tú fuiste su mentor. Sí, 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 sí. Pero lo que te quería preguntar es acerca sobre tú como mentor de otras personas, porque una vez leí que tú introduciste a alguien de tu familia en el mundo del porno. ¿Es verdad? Sí, mira, tú sabes que yo introduje a mi prima, Victoria Rom, hace ya 2 años, la introduje. Hizo apenas 8 escenas. Pero pensé que ella iba a llegar muy alto, así como las chicas, como Silvia Rubí, todas estas actrices porno famosas españolas. Pero hubo mucha controversia, a veces no quería ir a grabar, era muy difícil todo. Así que ella misma decidió que no irse de la industria. Yo espero que vuelva, pero con ganas. Pero por ejemplo, si yo quisiera que tú fueras mi mentor y hoy quisiera yo hacer porno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué sería lo primero que tengo que hacer? Primero, tienes que gustarte las cámaras, porque una película se va a ver en todas partes, en todas partes, y esa película nunca se va a borrar, va a estar ahí. Hablarlo con tu familia antes que todo, porque si no tu familia se va a enterar, y es mejor que tú le digas la verdad antes que otro se la diga. Tercero, saber qué es lo que te gusta. O eres activo o eres pasivo. O eres versátil. Si tú tienes una muy buena herramienta, hazlo de activo. Si tú tienes, o puede ser que tenga la buena herramienta y un buen culo y te gusta ser versátil, hazlo de versátil. Si eres solo botón, haz de botón. Es lo que a ti el cuerpo te diga, lo que a ti te guste. Eso sí, haz la mejor escena. Porque si no la haces, la película va a estar ahí, nadie la va a ver, o si acaso la ven, se pueden hasta burlar de ti, porque es así. Por eso, si te vas a meter en la industria, es para hacer no una película, para hacer muchísimas, porque esto es una industria donde se gana dinero, si tú sabes aprovechar las oportunidades. ¿Sí? ¿Crees que se necesite tener una verga grande para ser exitoso en el porno? Fíjate que no es necesario tener una verga grande. Es saberlo utilizar. Okay. Eso es importante porque yo he visto, y no voy a decir nombres, actores de mucha talla, con grandes pollas, enormes, pero no saben follar. Es solo puro nombre, más nada. Y no voy a decir nombres, que si yo digo nombres, se cae toda Europa. Oye, y hablando de la industria, ¿cuáles son las cosas del porno que no te gustan? Las cosas de porno que no me gustan, oye, mira, cuando son grabaciones extensas de 14, 16 horas. Cuando el chico a veces está indispuesto o te ensucia el miembro, el pene, te lo ensucia, porque a mí me ha pasado. También muchas veces creo que cuando te están haciendo la felación, te muerden. Oh, Dios. Y tú estás concentrado y esas cosas me... Sobre todo la higiene. Nene, mire, si el chico botón o versátil no tiene una buena higiene, mira, eso... Mejor no hagas la escena. Una vez, un actor y famoso
Hicimos una escena y me ensució el miembro 7 veces. Wow. Y fue para Dart Cali. Wow. Dart Ali. Entonces, cuando tienes ese tipo de accidentes, como ¿qué tan largo puede ser la filmación? Solo grabando. Sigo grabando. Me lavo y sigo grabando. No. Tengo que sacar la escena. No puedo decirle al productor o al director, no, mira, me retiro la escena. ¿Qué es eso? Eso falta de profesionalismo. Y ahora, cuando entras a una escena, ¿hay algún tipo de preparación como actor? Digo, ¿hay un desarrollo de personaje o es nada más llegas, coger y ya? Sí hay... No, fíjate lo siguiente. Yo tengo una preparación para todo, ¿no? Yo me acostumbro, caso mío particular, yo por lo menos, si yo sé que mañana tengo una grabación en la mañana, yo en la noche, ¿verdad? Me preparo. ¿Qué hago? Como un pescado. Con un buen, ¿cómo se llama? Una buena sopa, sea de cualquier tipo de pescado. Como tomate, mucho tomate, para tener bastante semen acumulado. Oh, eso no sabía. Sí, verdad, es correcto. Y descanso, trato de dormir. Trato de dormir, está bien para el día anterior. No follar esa noche. Bueno, ahorita con mi chico, pues te podrás imaginar, ¿no? Por ejemplo, hoy estuve grabando, pero en la noche ya había estado con él. Pero bueno, no voy a desaprovechar la oportunidad, ¿no? Pero trato de cumplir con eso, ¿eh? Alimentarme bien, no tomar, no fumar. A veces fumo, obviamente. Y cero droga, porque yo nunca consumí drogas en mi vida. Así que en ese aspecto me cuido mucho. No. Oye, Víctor, y vi tu nombre nominado en los Proler Awards. Ah, sí, tengo 7 nominaciones a los Proler Awards de Londres. 7. Wow. Y bueno, lo pasaron para noviembre, supuestamente. Pero estamos ahí en la candidatura, a ver qué sucede. Pero son 7 nominaciones. Ojalá que por lo menos me gane uno. Ojalá. ¿Cuál te gustaría ganarte? Creo que el de mejor película por Victor's Secret, porque ha sido una creación mía. Yo mismo me puse con la directora a organizar todo, los diálogos, las posiciones, la trama, o sea, todo lo hice, junto con el director, claro, con Etienne de Wesley Mann, la productora francesa de lucha libre, pero lo adaptamos al BDSM, o sea que es heavy, mira lo que va a llevar. Wow. Oye, Víctor, ¿y qué otros planes tienes para el futuro? Pues mira, tú sabes que yo ahorita estoy con lo de YouTube, la parte ya de reality, por cierto, con Marco, lo estamos haciendo, y la entrevista para mi próximo libro, aparte de una película que se va a hacer, por cierto, con Marco. ¿Una película, sobre y una vida? Serie sobre mi vida. Wow. Con la directora Reyes Caballero, es una directora de cine muy famosa en España, y hemos querido hacer ese proyecto con ella. Bueno, Marco también, así que estamos unidos en ese proyecto grande. Así que también lo tengo que entrevistar a él, de su vida, él también, sucesivamente, de mi vida. Y bueno, ahí estamos. Creo que ya para este año tenemos que tener la película lista para poderla estrenar, en el 2021. Wow. En el Festival de Cannes, creo que Marco también tiene los contactos para poderlo hacer aquí. Se ha estrenado para lo del Oso de Berlín. Uh-huh. Bueno, tenemos varios proyectos, con muchas ganas. Con muchas ganas de arrancar a hacer todo. Bueno, Víctor, pues muchas gracias. Muchas gracias por recibirme aquí en tu cuarto de hotel y por contarnos lo que estás haciendo. Ay, dale, mi niño, ¿y a ti? De verdad que sí, pues darnos esa visita. He visto que en tus películas dices cosas que suenan un poco puercas. Me gustaría que nos dieras un ejemplo de qué es la cosa más puerca que has dicho en una película. Lo más puerco, he hecho muchas cosas. Les he dicho, te voy a follar a ti, a tu mujer, a tu familia. Te gusta el puño, te gusta que te metan la leche en el culo, cabrón. Le digo cosas muy perversas. O a veces cosas divertidas, por ejemplo, raca, 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 raca. Alimentar ese hueco, hay que alimentar ese hueco. Venga, venga. ¿Qué otra cosa así? ¡Móntate, jinete! ¡Venga! Cosas así perversas, ¿no? Muy bien, muy bien. Y a veces les estoy susurrando perversiones. Mira, viene un chico ahorita en este momento, ¿te imaginas?
tú en la playa nudista y todos los chicos follándote el culo y preñándote y tú recibiendo leche en la boca, cabrón, y les escupo la boca, eso les encanta. Wow. Eso les encanta. Oye, y por ejemplo, nos estabas contando que algunas veces ha sido muy violento que han tenido que parar la escena. Sí. ¿Sí? Sí. En una pasó para redada XXX. Te comento, aprovecho la oportunidad de contarte que aquí en el Hostlaval estuvo nominada como mejor película en el 2018. No gana. Pero en el 2019, el año pasado, se nomina Redada XXX2, o sea, la película número 2. La película tenía fisting, tenía miadas, tenía pis, tenía BDSM, sexo grupal, tenía doble penetración, doble puño, o sea, tenía todo en una película. Ganó. Y todas fueron ideas mías, junto con el director también. Y nos quitamos la puntica de no haber ganado en el 2018, porque le demostramos que nosotros, Víctor Ron y Macho Factory, logramos el premio, pero mira, bien morbosa la película y a la gente le encantó. Hablando de morbo, ¿cuál ha sido la escena más morbosa que has grabado? Uy, yo creo que ha sido de las más morbosas. No es porque sea mi creación, pero para mí Redada ha sido una película maravillosa. La gente me identifica por Redada. Otra que me encantó por el morbo que transmitió fue Hey Candice de Macho Fat de Kristen Bjork, que es donde yo hago la escena del helicóptero. Okay. Claro, porque yo lo que hago es esto. Aquí está el botón, ¿verdad? Okay. Ahí está el botón. Okay. ¿Qué hago yo? Ahí se pone el botón. Me lo monté encima. Y de ta, ta, ta. Y de ta, ta, ta. Y de ta, ta. Lo voy destrozando el botón. Muy bien. Es el helicóptero que me ha hecho una de las escenas más famosas, ¿no? Wow. Otra así morbosa, despiadada. Por ejemplo, ¿esa escena fue improvisada o...? Yo mismo la hice. Wow, ok. Yo mismo la hice. Claro, duramos como 3 horas haciendo para poder... Arriba, abajo, fue una locura. La hizo Esteban para Kristen Bjork, en Madrid la hicimos. Y otra que fue para mí un exitazo... Vicious es una película de fisting y ya llevo 8 vicios. No. Y es puro fisting extremo, doble mano, también fisting con pie, bueno, con dildos, una cosa increíble. Y esa ha sido una de las mejores, pero van 8. Hasta hicimos Vicious Christmas, imagínate tú. Es muy perversa. ¿Qué? Y ahora que hablas de eso, ¿qué tanto has abierto un culo? ¿Qué tanto se puede abrir un culo? ¿Cuál ha sido el...? Mira, todo depende de la lubricación y de tú como activo de fisting puedas abrirlo. Hay que hacerlo con mucha suavidad, con mucha, ¿me entiendes? Hay que lubricarlo bien, hay que excitar bien al chico, hay que estarle dándole la vuelta. Este es el círculo, ¿verdad? Lo que tienes que estar es lubricando y pasar por todo el círculo, da, 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 y poco a poco, eso no es de irse a la ligera y no, poco a poco. Cuando tú ves, va pasando y la excitación, tú, mira, a veces hablando, tú lo vas excitando. Y él se va abriendo, eso sí que haya esa química de tú ganarte al chico, porque esa es la idea del fisting, tú ganarte al chico y poderle llegar hasta adentro y que él tenga el mayor placer. Wow. Ese es el secreto del fisting. Hacerlo muy bien y con tranquilidad. Que él disfrute. Yo disfruto a mi manera. Yo le meto la mano y yo me excito. Mira, pues se me pone así. Pero a mí me encanta ver cómo el chico está siendo fisteado y la respiración y la excitación de él. Eso me pone a mí. Oh, pero eso es algo muy interesante. Por ejemplo, cuando estás cogiendo fuerte a alguien, ¿qué es lo que te excita? ¿Te excita que le duela un poco, tal vez, que lo lastime, o lo que te excita es verlo disfrutar? A mí me excita, tú sabes que en ese aspecto sí soy como medio sumiso, ¿no? Porque a mí me excita verlo a él como disfruta. Mi satisfacción es que tú llegues, que tú te corras, no yo. No, Esa es mi satisfacción. En el fisting, igual.
Claro, en el momento que se me va a correr, yo agarro y quiero echarte toda la leche ahí en la cara o en el cuerpo. Eso me lo pide mi cuerpo, me lo pide mi mente, perdón. Esa sería mi satisfacción y al mismo tiempo mi fetish. Sí, de cierta manera es un fetish. Y ahora que hablas de fetiches, ¿tienes algunos fetiches? Me gustan los fetiches, me gusta mucho, bueno, el cuero, es algo que siempre lo uso en las películas. Me gusta mucho el fisting, fistear. Me gusta mucho el pis. También a veces recibir pis, pero no de cualquier persona, en este caso de mi chico. Me gusta también ver al chico muy macho, pero con ropa interior de chica. Eso me vuelve loco. Sí. Como también de chico, obviamente. Que se ve el culo, que el culo esté goteando de leche. Así sea mentira, pero que tenga saliva, que tenga, que uno crea en su mente que está recién preñado y que me diga al oído, acabo de dejar a mi mujer, me vine y me escapé para que tú me folles el culo. Eso me pone a mí a mil, es más, mira, ya me pongo a mil. Es así, son mis fetish, ¿no? Wow.